Hola, bienvenido a tu canal El Locroché y más. Hoy realizaremos esta mantita de apego. ¡Vamos! Y los materiales que vamos a necesitar es este hermoso estambre de Baby Alice Sophie Plus en los colores 62 y también en el color 31. También requerí negro y un quede de un estambre que ya tenía. Y vamos a realizar la mantita con este bellísimo color, realizando unos 5 cadenas y cerrando con un punto deslizado. Hola, voy a realizar este tutorial con este material diferente para que así ustedes puedan entender mejor. Entonces vamos a realizar 5 cadenas, las cuales vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí vamos a hacer 4 cadenas en nuestra vuelta número 2, porque esta la vamos a contar como primera. Entonces seguimos con nuestra vuelta número 2, realizando 4 cadenas, lazamos para continuar con puntos altos de 2 sacadas. En esta vuelta número 2 vamos a realizar 8 puntos altos con una cadena de separación. Aquí en nuestra vuelta número 3 vamos a subir con 3 cadenas y luego lazamos, y aquí adentro vamos a hacer nuestro aumento. 2 puntos altos en el mismo lugar. Y luego vamos a lazar nuevamente, y aquí en este punto alto que sigue vamos a continuar con un punto alto y de nuevo nuestro aumento, y así nos vamos a ir en esta vuelta número 3. Obteniendo en la vuelta número 3 24 puntos altos. En nuestra vuelta número 4 vamos a realizar nuestras 3 cadenas para subir y vamos a seguir con un punto alto, un aumento. Aquí a continuación hacemos un aumento y nuestro punto alto que sigue ahí mismo. Dos puntos altos, tres puntos altos y nuestro aumento. Y así vamos a continuar toda nuestra vuelta con 3 puntos altos y un aumento. Y en esta vuelta vamos a obtener 40 puntos altos.
cerrando en la tercera cadena con nuestro punto deslizado. ¿Vamos bien? Y aquí en nuestra vuelta número 5 vamos a subir con nuestras tres cadenas y vamos a realizar dos puntos altos, 1 y 2. Y a continuación vamos a realizar un aumento con una cadena de separación en este aumento y en los que vienen también. Y luego seguimos con nuestros puntos altos. 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y luego nuestro aumento. Sigue nuestro aumento aquí con nuestra cadenita de separación. Recuerden bien, ya vamos a manejar la cadenita de separación. Y así vamos a continuar toda esta vuelta. Y terminamos esta vuelta con nuestro aumento y con dos puntos altos. Y en la tercera cadena hacemos nuestro punto deslizado. Y en esta vuelta número 5 vamos a obtener 56 puntos altos. ¿Están conmigo? 56 puntos altos. Y vamos por la vuelta número 6 subiendo nuestras tres cadenas y realizando nuestros macizos. ¿Qué vamos a hacer? 3 puntos altos. Lazamos y hacemos nuestro aumento con una cadenita de separación. Y luego vamos a continuar con nuestros puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Seguimos con nuestro aumento con su cadenita de separación y así nos vamos a ir esta vuelta con 7 puntos altos y un aumento. Chequen bien. Entonces, en esta vuelta número 6 vamos a terminar con el aumento y 3 puntos altos, cerrando con un punto deslizado en la cadena número 3 de nuestro inicio. Y luego vamos a realizar nuestra vuelta. Vamos a ver cuántos puntos altos tenemos en esta vuelta. En esta vuelta número 6 tenemos 72 puntos altos. Aquí vamos a seguir con nuestra vuelta número 7. Y como toda vuelta, vamos a subir nuestras tres cadenas
y en el primer punto alto un punto alto, 2, 3, 4, y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Es un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y luego un aumento toda esta vuelta. Y bien, en esta vuelta 7 vamos a terminar con un aumento y 4 puntos altos y nuestro respectivo punto deslizado en la cadena número 3 de inicio. Y vamos a obtener en esta vuelta número 7 88 puntos altos. ¿Vamos bien? Y bueno, chicos, aquí vamos a checar el tamaño de nuestro material, que este tiene 23 centímetros y el otro, que es más grueso, más gruesecito, más esponjosito, pues sí va a tener su diferencia, nos va a quedar un poquito más amplio. Este nos va a medir 27 centímetros, o sea, siempre si es diferente el tamaño, para que lo consideren a la hora de realizar su proyecto. ¿Cómo la ven? Miren, aquí se nota. Uno es más angosto que el otro. Vamos, pero bien. Con punto deslizado. Hasta la próxima. Hasta el próximo aumento. 2, 3, 4, sin estirar mucho, 5, hasta que lleguemos al próximo aquí, y vamos a subir nuestras tres cadenas y vamos a hacer 14 puntos altos, bueno, 13, ¿verdad? Porque con estas tres cadenas las vamos a contar como un punto alto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, este también va a contar, 13 y por último 14. Y aquí es donde ya vamos a iniciar nuestra patita manita. Y vamos a hacer nuestras separaciones de cómo vamos a acomodar nuestras 14 puntos altos de cada patita. Porque 1, 2, 3 y 4. Entonces esto quedaría así, 14. De aquí a aquí vamos a dejar un espacio de 7 puntos altos. 14 puntos altos, 6 puntos altos, 14, 7 puntos altos, 14, y ya dejando aquí
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos altos para el cuello. Un punto. Vamos a disminuir. Por ejemplo, aquí tengo mis 14. Y vamos a subir con dos cadenas. Y vamos a girar. Y al inicio vamos a hacer una disminución. ¿Cómo? Vamos a hacer medio punto alto, medio punto alto, y los vamos a cerrar juntos con una lazada. Va de nuevo. Lazamos y volvemos. Lazamos y pasamos todos. Y ya vamos a seguir con nuestros puntos altos hasta que tengamos tres macizos por terminar. Perdón, tres puntos altos por terminar. Ya vamos a hacer 1, 2, 3, ok. Entonces aquí sería la disminución en puntos altos. Y luego ya subimos con nuestras dos cadenas. Y así toda la vuelta la vamos a hacer. Cada manguita la vamos a ir haciendo igual. Al inicio y al final, perdón, un punto alto menos, así es. Al inicio y al final, chicas, hasta que nos quedemos con 8 puntos altos. Vamos a continuar así.
aquí ya vamos a iniciar nuestro cambio de color y la manita. Vamos a hacer un nudito aquí para que no se nos vaya a salir el al cortar el estambre anterior. Y luego pues ya las hebras después las vamos a perder. Ya saben, ya saben. Aquí vamos a seguir con medios puntos en círculo. Así que vamos a requerir nuestro marcador. Ok, okidoki. A ver, vamos a procurar también si se puede perder la hebra. Y vamos a empezar con nuestro primer medio punto. Y así vamos a ir poniendo un medio punto en cada punto hasta obtener 4 vueltas de estos 8 medios puntos. Aquí otra vuelta más para terminar. Ponemos nuestro marcador. Y aquí vamos a realizar nuestro punto deslizado y vamos a cortar hebra más o menos para poderla coser las orillitas. Acuérdense en que aquí voy a cerrar como en círculo porque voy a pasar este cordón, lo voy a pasar por cada medio punto, por cada orillita del medio punto. Entonces, si no quieren poner el marcador, ya saben cuántos puntos son. Ya nomás es cuestión de contarlos para que no se vayan a brincar uno y nos quede un bordecito de que no contamos. Entonces vamos pasando así el cordoncito. Y luego vamos a jalar el cordón para que cierre. Y así vamos acabando
la primera manita, o pues esta manita, esta patita más bien, ¿verdad? Y todos van a ser igual, todas las cuatro piezas las vamos a hacer idénticas, chicas, igualitas, y como van con su café. Y ahorita que está lloviendo, me tomo casi 3 cafés al día. Y luego aquí es donde les cuento, les digo que vamos a jalar despacito porque este material es delicado, pero muy rico en trabajarse. Se disfruta mucho el trabajo con este material porque está bien suavecito, bien bonito. Se los recomiendo. No más que sí, con paciencia, ¿verdad? Aquí vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a abrir y pues perder todos estos hilos. Aquí vamos a iniciar la cabecita con un anillo mágico y realizando en él una cadena y 6 medios puntos. Y en esta vuelta número 2 vamos a realizar 2 medios puntos en cada punto, obteniendo 12 medios puntos. Y en esta vuelta número 3 vamos a realizar un medio punto y un aumento, un medio punto y un aumento toda esta vuelta, obteniendo así 6 medios puntos. Y en nuestra vuelta número 4 vamos a realizar 2 medios puntos y un aumento, 2 y un aumento toda la vuelta. En esta vuelta que vamos a realizar, que es la número 5, vamos a hacer, vamos a poner el marcador primero y vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento, 3 medios puntos y un aumento, obteniendo así 30 medios puntos.
Y aquí en la vuelta número 10 vamos a realizar 3 medios puntos y una disminución. Aquí vamos a disminuir y luego vamos a realizar los 3 medios puntos. Y así va a ser en toda la vuelta. Y aquí vamos a continuar con nuestra vuelta número 11, que va a ser 2 medios puntos y una disminución, dándonos 18. Aquí vamos a seguir esa disminución y luego vamos a repetir la vuelta y luego una disminución y luego otra disminución. Y ya por último nos vamos a quedar con 10 medios puntos. Sigamos con 2 medios puntos y una disminución toda la vuelta. Y en esta vuelta número 12 vamos a realizar un medio punto en cada medio punto, 18 medios puntos en total. Y en esta vuelta número 13 vamos a realizar un medio punto y una disminución, obteniendo así 12 medios puntos. Un medio punto y una disminución. Esta vuelta número 14 vamos a realizar un medio punto en cada punto, siguiendo con nuestros 12 medios puntos. Y en esta vuelta número 15 vamos a realizar un medio punto, una disminución, y luego vamos a hacer 5 medios puntos. Y una disminución. Y luego vamos a realizar un medio punto. Una disminución y el y ya por último un medio punto y vamos a obtener 10 medios puntos en esta vuelta número 15. Y en esta vuelta número 16 vamos a realizar
un medio punto en cada punto, teniendo por final 16 medios puntos. Y luego vamos a cerrar con un punto deslizado. Cortamos la hebra y dejamos más o menos una hebra larga para con ella cerrar más adelante. Y bueno, llegamos al fin de este video. Recuerden que viene la parte número 2, no se la vayan a perder, ya que pueden ver que esta mantita de apego está divina para cualquier detalle, amigas. Bueno, ya saben, suscríbanse, denle mucho amor para que también no nomás sea parte de ustedes, sino de alguien más.